Guillermo Lanfranco, que es gerente de comunicación de Aguas Santa Fecina. ¿Cómo le va, Lanfranco? Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿A qué se debe este fenómeno? Bueno, básicamente a que no está lloviendo en la cuenca de todos los ríos de la región, que desemboca finalmente en el Río de la Plata. Estamos hablando del sur de Brasil, del este de Bolivia, de Paraguay, del norte argentino. Hace dos años que está lloviendo prácticamente la mitad o menos de la mitad de lo que tradicionalmente debería hacerlo, y esto se nota en los niveles de nuestros ríos. En el caso nuestro, el río Paraná, que es el que utilizamos nosotros para tomar agua para siete plantas potabilizadoras a lo largo de toda la costa santafesina, y que bueno, está poniendo en riesgo y en crisis, por lo pronto no todavía en la producción de servicios, pero sí nos está alertando respecto a la necesidad de atender esta emergencia, que es singular en la historia de nuestro servicio. Claro, ¿y cómo se están manejando para atender esta emergencia? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es incorporar más equipos de bombeo en las plantas que así lo necesitan. Ya el año pasado comenzamos a hacerlo. Bueno, nosotros somos una empresa del Estado provincial con el aporte de la provincia, que ha realizado todas las inversiones necesarias. Hemos sumado más bombas para compensar esa diferencia de altura, que bueno, ya supera los 2,5 metros. Por debajo de lo que debería ser, estamos prácticamente en cota cero y con la posibilidad de que ya entremos a medir la altura con números negativos. Por suerte todavía no hemos tenido ninguna consecuencia en la prestación del servicio en esta planta, que es la principal, que abastece prácticamente a 1.200.000 vecinos y vecinas de Rosario y localidades aledañas. Pero bueno, estamos preparados para afrontar un riesgo que es cierto, que en algún momento tengamos que reducir, aunque sea parcialmente, la captación por la imposibilidad ya de tomar la totalidad del agua que necesitamos, ¿no? Sí. Guillermo, hablando de cotas negativas, bueno, el último reporte del puerto de Paraná ya está mostrando 3 centímetros por debajo del cero, ¿sí? Por primera vez en toda esta situación. Le hago una consulta, ¿tienen estimación de cuál puede llegar a ser el pico de la bajante, más allá de que en las próximas 36 horas, por suerte hay buen pronóstico de lluvia? Sabemos que una lluvia no calma esta situación, que se necesita un continuado de lluvias para realmente revertir un panorama, como usted lo dijo bien, de estos últimos 2 años, nefasto en cuanto a la lluvia de la zona. ¿Pero tiene un estimativo de hasta cuánto puede bajar el Paraná en los diferentes puertos? Nosotros nos manejamos, como todos los prestadores de servicios de agua potable, con los informes que hace el Instituto Nacional del Agua, y de acuerdo a las estimaciones que ellos han hecho, podríamos estar en menos 1 metro, menos 1,40 metros. Obviamente son pronósticos. ¿Eso en qué puerto? Total o parcialmente, en Puerto Rosario. Realmente es histórico. Claro, es preocupante la situación. Bueno, le queríamos agradecer esta comunicación. En cualquier momento nos volvemos a reencontrar. Gracias a ustedes. Buen día. Bueno, atención. Atención con lo que te voy a contar ahora, porque en minutos, tn.com.ar, te vas a meter en nuestra página. Aquí vamos a dar a conocer el documento exclusivo que prueba que Kosachov, la psiquiatra, y que Luque, el médico neurocirujano, que él mismo decía que era el médico de cabecera y que después decía que no, prueban que nunca pidieron la internación domiciliaria de Diego Armando Maradona. Esto aparece en la investigación judicial que se está llevando en este momento. Nunca pidieron la internación domiciliaria de Maradona. ¿Quién pidió la internación de Maradona? ¿Quién pidió la internación domiciliaria de Maradona? ¿Maradona estaba verdaderamente internado en esa casa o estaba puesto ahí en esa casa a la buena de Dios? En un rato, en tn.com.ar, en exclusiva, vamos a darte a conocer este documento que prueba que la psiquiatra y el médico